Me he preparado, a ver si lo puedo explicar bien. Estoy visualizándolo. Venga, mira, lo primero, voy a decir lo de las interferometrías grandes que se ven porque es lo más evidente, ¿no? Pero luego hay otro detalle que si nos fijamos aquí, mira, yo me he marcado, como siempre. Si nos fijamos aquí se crea un asterisco y aquí se crea el asterisco contrario, como una bola alrededor, colega. Y donde chocan las frecuencias, se curvan hacia adelante, o sea, crea energía que interfiere con la frecuencia, la frena, y se empiezan a ver las frecuencias grandes, los pulsos grandes escalares se empiezan a ver, y es por la resistencia que crean los cloud-bates. Pero luego aquí, con estos de por aquí, de Málaga y demás, fijaros. Y esto de por aquí, fijaros que también crea interferometrías cortitas así. O sea, cortitas. Que estas grandes hacen así y siguen para acá. Hacen así y siguen para acá, creo. O son grandes. No me acuerdo, pero hacen como dos interferometrías, ¿no? Entonces, porque choca con la energía de los cloud-bates. Con la energía de los cloud-bates, pero lo que quiero que se vea es lo evidente que se ve como un círculo alrededor mía. Primero la interferometría, vamos a ver. Mira, le doy para atrás y otra cosa es que la energía como que sale de ahí, mira, mira. De mi punto, ahora vuelve a aumentar. Venga, ahora aparece la interferometría. Ahí. ¿Veis? Uy, que le he dado para adelante. ¿Veis la interferometría? Y el cerco alrededor mía, pi y pi. Aquí está morón, un poquito más para abajo. El cerco que se queda ahí, que se queda ahí, sí. Ahora se ven tres interferometrías. Esta ya se ha doblado al chocar con la energía del club base, se curvan, vienen así dobladas. Y a chocar con la energía del cloud-baste se curva. Y cuando pasan el cloud-baste vuelven a ponerse así, al contrario. Y bueno, estamos viendo el asterisco con el número 9, la totalidad aquí en medio, ¿sabes? Esto un 9 para acá y un 9 al revés. El 9-9. A ver, aquí. Lo vemos de nuevo. El asterisco y las interferometrías. Pero veis, es como que hace así y aquí como que comienzan pero alargar para el lado, como para el lado, pero vuelven a comenzar. ¿Veis? Es como hace así. No, esta va como así, ya se está curvando para allá, como esta de aquí. Entonces viene así y aquí hace como un doble y luego viene para abajo. Así y así. A ver, es que me cuesta mucho poner el programa ese que ponía antes para dibujar. Mira, 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 le doy para atrás y vaya a ver cómo es, como que es absorbido. O sea, sale para afuera, al darle para atrás va a salir como para afuera. Ahí si fuese más adelante, pues iría absorbiéndose por aquí, por morón. No sé, es curioso eso. ¿Veis? Fijaros. Marcha atrás, sale hacia afuera. Entonces como que se absorbe. Mira, se hacen paréntesis más chicos. No sé si lo visualizáis. Es que el color tampoco. A ver, más lejos. Es que fijaros. Ah, tendrá que cargar, ¿no? ¿Lo veis? Los asteriscos o las cúpulas que se crea de orgón y chiquitito, chiquitito se van creando y luego la interferometría es grande y luego llega como una larga y es como que lo dobla, llega por aquí y dobla la interferometría para allá, ¿comprendéis? ¿Veis este grosor? Llega por aquí empujando, no empujando directo, sino por aquí. Lo que es impresionante cuando le doy para atrás como que sale de aquí, mira. ¿Veis todo este trozo? Fijaros en este círculo que hago con el ratón.
Marcha atrás. Bueno, espérate, le doy primero para adelante. Y ahora marcha atrás va a ir mejor. Marcha atrás, ¿veis? Como que sale hacia afuera. O sea, sería que como que es absorbido hacia adentro. Así, andando así normal. ¿Veis? Mira, mira, mira. Es como que se cierra así. Y luego se queda el grosor. Que lo pongo un poco de lejos. Mira, los escalares que están dando aquí. Venga, hombre. Bueno, mira, 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 mira. Y la interferometría que llegan hasta aquí. Como barrera de energía, podríamos decir. Que choca con la frecuencia que viene. Que. Uf, acabo de verlo. ¿Veis esto? ¿Y esto? Dios. Un borde y otro borde. El borde fuerte y el otro borde fuerte. Y luego va disminuyendo. Pero, si me voy más lejos, esto es de lo de el otro vídeo del día 17, creo, que lo tiraron hacia acá. Estaba todavía aquí. Ya va a llegar esto, una cosa que me ha dicho mi socio. Mira, es como una interferometría grande todo. ¿Veis? Está cargando. A ver. ¿Qué anomalías en alrededor? Fijaros. Me repito mucho, pero es que hay que hacer así. Estoy viendo esto. Mira, esto, lo que dice mi socio. Mi socio. Esto. Mira cómo va por aquí. Pero entre esto y esto y esto le quitan la energía. Está cargando, ¿no? A ver si ha cargado algo. Fijaros cómo va desapareciendo, 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 desapareciendo. Y es como absorbió hacia acá. Hacia acá. Y va a chocar aquí, posiblemente. He absorbido para acá. Desviado, vamos a decirlo bien. Es desviado hacia acá. Y debilitado. Primero debilitado. Y frenado. Y absorbido hacia acá. Y posiblemente crea aquí un surco. Como ya se va viendo. Le doy en play mejor. Fijaros, fijaros cómo va retrocediendo esto. Y se va creando, ¿veis? Mira, entra. ¿Veis cómo añaden el agua de ahí? Después de reducirla, la añaden aquí.